talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Querido territorio paraguayo, ¿cómo estás? ¿Ya te levantaste? Estamos acá con todo en Saber Comer por las pantallas de América y A24. Ya me empiezan a hacer de alfombra ya. No sé por qué todo el mundo dice que grito. ¿De dónde sacan esas cosas? Musicalizador, poneme volumen, por favor. Saber Comer, un invitadazo. Ya le pusimos la alfombra roja para que entre el más churro de América. Viene hoy a Saber Comer y miren, si con esto no adivinan, esta hermosa letra es mía. Noti América. El bebé de la casa de América. Argentina, Paraguay, internacional de todos lados, está con nosotros en Saber Comer el señorito Carlos Gómez. Muy bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Good morning. Buen día para todos. Estaba pensando en tu presentación, sí. Y decía el más churro de América, después pues dijiste, ¿verdad? Sí. Claro, y ahí pensé, somos dos nomás en América, así que... ¡Maena! No era tan difícil. No era tan difícil. El más joven, dije después. Ah, el más joven, eso sí. Porque el otro también es churro. Claro. No le vamos a tirar para abajo porque no va a querer venir a saber comer. No, de ninguna manera, Diego Martínez, por favor. Muy bien. Le mandamos un beso a Dieguito. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy hermoso. Bien, muy bien, encantadísimo poder compartir contigo. A mí me gusta mucho la cocina, me gusta saber comer, que es muy importante. Y yo tengo un lema. Sí. Así que me acompaña siempre. Dale. Mientras que coma bien, voy a ser feliz. ¿En todos los ámbitos de la vida? En todos los ámbitos de la vida. Me encantó. Me encantó ese lema y qué suerte que desde joven ya te guste eso porque... ¿Esperás llegar a pasar la barrera a los 40? No. ¿Qué esperanza? Tenemos que remar en dulce de leche. Entonces, sí. Es mejor adquirir hábitos y conductas saludables desde jovencito. Totalmente. Después cuesta mucho más. Exactamente. Después cuesta mucho más. Viste que antes querías que te entre un jean el fin de semana que iba a ir a bailar y no cenabas un día y ya estabas espléndida. Ahora. Claro. Ahora cuesta un poco más. Eso te preguntaba sí. Fuera del aire. Me decías sí. Que todavía no tenemos las últimas estadísticas, pero mi gran pregunta es si realmente en esta pandemia, donde vivimos encerrados mucho tiempo, sí. Donde la salud pasó a primer lugar, donde todos estábamos con miedo, exacto. Y donde nos decían todos los días, las personas sanas sí. Se enferman menos que... Tal cosa. Correcto. Sí, sí, mi sí. Pregunta era la siguiente, ¿será sí. Que comimos mejor después de la pandemia o estamos comiendo mejor después de la pandemia? Yo te cuento que, como te dije, sí. Fuera de cámara, y es muy bueno que lo sepamos, tenemos ahora en puerta, antes de que finalice este 2021, las estadísticas nacionales que tiene que arrojar el Ministerio de Salud Pública sí. Y además el INAM, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Pero te cuento que ya veníamos mal como país. Mal. 2019 estábamos poco consumo de frutas, poco consumo de verduras, poco consumo de agua, ni el tereré no nos salvó. Sí. Así que vamos a ver, Carlitos, qué sucede con estas nuevas estadísticas que van a salir seguramente a fines de año. Me encanta porque realmente no es por nada, ¿verdad? Yo trato sí. De cuidar mucho mi alimentación desde sí. Que tengo memoria, es así, ¿verdad? Sí. Pero sí siento, veo y me preocupa que en realidad para la gente en general, no sí. Digo, la sociedad en general, sí. Es muy difícil comer bien. Es muy difícil. Y te salen con muchos cuentos, ¿verdad? Claro. Que es caro, que no es accesible. Todas las historias. Que en parte es verdad también. Sí. Porque comer bien cuesta. Yo justamente estaba por decirte eso porque sabía que vos me ibas a tirar. Yo te sigo en las redes sociales y realmente sos carismático. Me gusta tipo esos mensajes enigmáticos que tirás en tus redes. Me encanta. Pero hoy me enteré de algo. Madre. Una faceta que yo desconocía y me tiraron data. Por porque favor. Había sido que justo el año que yo no vivía acá en Paraguay, ajá. Vos te me hiciste bailarín o sos bailarín.
No, vos sabés que esa fue una aventura de la cual no reniego. Me encanta. Porque vos sabés que me preguntaban justamente eso, ¿verdad? Sí. Si de por ahí te choca que te sigan relacionando con el programa, con el formato, con el reality, tipo en realidad, más aunque con un curso de baile, que sabemos que no es. Sí. Es un reality, ¿verdad? Sí. Un reality donde en serio aprendí mucho, sí. muchísimo. Me animé porque fue algo así. ¿Viste las oportunidades? Totalmente. Uno tiene que desaprovechar las oportunidades. Me encanta. Y era muy buena plata, unas muy buenas condiciones, una exposición que es incalculable. Totalmente. O sea, eso es... Como todos los reality que se sostenieron en el tiempo. Exacto. Entonces yo dije que sí, sin pensar. Aprendí muchísimo, pero ya que me tocaste el tema, sufrí muchísimo también. Sí, mal pasé. O sea... Mal pasé por el bullying que sufrí en el certamen. Sí. Un bullying que fue tolerado, obviamente, por la dirección del canal, sí. del programa, pero que también que fue potenciado por el jurado, ¿verdad? Que a mí, por lo menos en lo particular, me trató muy mal. ¿Quién estaba en el jurado? Estaba Carmi Masi, sí. a quien le quiero muchísimo. Le queremos a Carmi. Sí, le queremos muchísimo. Pero mi problema, sí. así, problema, pero yo ya diría que era hasta personal, porque sí. si uno observaba las críticas, los comentarios que hacía, era con Clary Arias. Con Clary nosotros fuimos compañeros de radio mucho tiempo, sí, varios años en el grupo Nación, sí. que después se convirtió en el grupo Cartes, porque Cartes compró esa unidad sí. de negocios. Y me extrañó muchísimo su actitud, pero me trató muy mal y al aire frente a todo un país. Y yo sentí que realmente, por supuesto, era un bullying. En ese momento, ¿viste cuando te ocurre? No dimensionás. Te estaba por preguntar eso, porque mira, sí. a mí me ha pasado trabajar en el área deportiva, encima en un deporte que es tan machista, claro. y pasé las de Caín, te sí, cuento, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo hace vos? Porque vos tenés un temperamento, ¿no sos? No. O sea, tenés un carácter. ¿Y cómo sostuviste eso, digamos, desde el punto de vista de que la emoción y el temperamento y no le salte a la yugular así, tipo, me agarro las trompadas? Vos sabés que esto me hizo ver otra persona, ¿verdad? Que me escribe, sí. que me escribe un mensaje al Instagram y me dice, sí. Lo que te hicieron pasar en ese programa no tiene nombre. Porque era así, humillaciones al aire en televisión abierta. Claro. Y como ponderaciones y críticas a nivel personal, ya no era algo claro. así como que, bueno, algo profesional, claro, ¿verdad? Te salió mal un paso porque te vestís para exacto. de la coreografía, exacto, no, era algo personal y sumamente discriminador, sumamente yo en ese momento, te juro, sí. yo me desconozco, ¿verdad? Después de ese mensaje que recibí por redes sociales, que fue el año pasado nomás. Sí. De 2017 a 2020, bueno, muchas cosas pasaron. Sí. Y yo me puse a analizar y dije, no puedo creer que haya permitido que me pisoteen de esa manera sí. y que yo no me haya podido defender sí. y que no me hayan defendido también, ¿verdad? Que te estaba por decir, claro. Claro, o sea, porque vos... Conoces los límites. Sí. Siempre hay límites en televisión, en toda la vida hay límites, ¿verdad? Yo sentí que actuaron sin límites conmigo. Sí. Y por supuesto, después eso tiene un impacto a nivel emocional. Totalmente. Y más cuando uno entiende lo que le ocurrió, ¿verdad? Sí. Ahí es donde uno cae como, en cuenta. Claro, te cae la ficha y decís, epa, acá se fueron a la vez. Sí, ¿entendés? Totalmente. Y más me da rabia haber tolerado ese tipo de abuso de parte de una persona que además tiene una vida profesional y privada sí. bastante cuestionable. Claro. Entonces, ¿qué te crees vos para hablar de los demás? ¿O qué te crees vos para calificar a los demás? Como digo yo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Totalmente. Que nos conocemos todos, estamos en una sociedad súper pequeña, termina siendo pariente y todo de alguien que ni te imaginaste, así que creo que... Pero qué bueno eso. ¿Y qué sentís vos que hoy no harías nunca más? O estás abierto a volver a hacerlo, pero acá, querido, va a pasar esto. Tipo, sí. no vas a permitir más. ¿Y hasta dónde crees vos que llega tu nivel de exposición de claro. algo semejante? Claro. Vos sabés que es interesante porque en realidad en esta profesión, en este mundo, sí. las oportunidades son muy limitadas. Sí.
sea, vos ahora estás incursionando en lo que es la televisión también y seguro vas entendiendo cómo funciona perfectamente el negocio, ¿verdad? Sí. Es un negocio muy pequeño donde, como dijiste hace rato, nos conocemos todos y donde las oportunidades son muy escasas. Exacto. Entonces, el que te diga, yo no voy a hacer esto. Claro. Creo que te está mintiendo o es medio boludo y está, o se va a vivir y no viene nunca más. Claro, o está agotando sus posibilidades porque, repito, son muy limitadas las posibilidades dentro de los medios de comunicación. Aunque ahora con este tema de internet, redes sociales, como que está más democratizado el tema, ¿verdad? Cualquiera puede triunfar, cualquiera puede ser estrella, cualquiera puede tener millones de seguidores y no necesita los medios tradicionales, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que no estoy cerrado a nada. A nada. Me o sea, no tengo ningún problema hacer el formato que se me presente siempre que crea en el formato y, claro, que me interese, ¿verdad? Que el proyecto sea, desde el punto de vista, digamos, profesional, algo que impacte positivamente en vos. Sí. Que muchas veces no siempre es específicamente para lo que te formaste, ¿me entendés? Exacto. Y eso también pasa. No, y me tiraste una línea, Carlitos, del tema de no tener un sustento y tener millones de seguidores. ¿Cómo manejas eso? Sos un influencer a nivel nacional, tenés muchísimos seguidores, pero uno por ahí ve y dice, ¿eh? Y después, pero ¿qué crees vos que compra la gente? Yo creo que la gente compra mucha mentira, pero porque además estamos acostumbrados a que nos mientan. Las redes sociales son pura mentira. Desde la foto, desde la edición, desde todos los que sabemos que existen en las redes sociales. Y la gente generalmente compra un mundo ideal, un mundo perfecto, donde la piel es perfecta, no tiene poros, donde no hay arrugas, ¿verdad? Sí. Donde no hay prácticamente líneas de expresión, donde todos somos flacos, donde todos tenemos músculos. Me hiciste acordar cuando quise tunear una foto mía y quedé como vela derretida, señora. Pasa. Yo, no lo hagas nunca si no tenés idea de cómo. ¿Y cómo haces eso? Porque, bueno, sos un chico lindo. Gracias. La naturaleza te favoreció. Gracias, pero, gracias. Es como que, viste, te saca una foto y tipo, mirás 20 veces la foto que vas a subir, o tipo, ¿sabes qué? La primera que vaya nomás. No, vos sabes que antes era más quisquilloso en el tema de las redes sociales. Después me tranquilicé un poco más. De hecho, dejé de lado Instagram, que era una red social donde antes interactuaba mucho más. Facebook ni uso. Yo creo que la gente se quedó ahí. Es para las mamás, para las abuelas, para las tías. Sí. En serio. O sea, estoy casi. Soy tía y estoy casi a ser abuela ya dentro de poco. No, sí. En serio, es para la gente un poquito más grande, ¿verdad? Después viene Instagram, que así. Tipo joven, ¿verdad? Sí. 30 años para abajo. Y TikTok que rompió todo. Y TikTok que rompió todos los esquemas, ¿verdad? Y yo le sumo a una cuarta red social, que para mí es muy importante, pero más por mi profesión, ¿verdad? Sí. Que es Twitter. Twitter es como que yo le presto más atención, estoy más activo. Y en Instagram es como que ahora me cuesta subir fotos y toda esa historia, ¿verdad? Pero porque soy así como vos decís, ¿verdad? Claro. O sea, miro 10 veces, me tiene que gustar, me tiene que convencer a mí. Y se pierde mucho tiempo y hay que dedicarle, no sé, el tiempo que no tengo ni quiero. ¿Y quién es tu, o sea, de tu entorno íntimo, quién es el que tipo te dice lo que no querés escuchar? Viste que siempre en la familia, yo por ejemplo tengo 4 hijos que me dicen, mamá, no podés, viste, tipo no, pero... Sí, no da, no el famoso da. No da. Sí. ¿Quién es en tu núcleo? Puede ser amigo, tía, abuela. Claro, claro. ¿Quién es? Y vos sabes que me comunico mucho en ese lenguaje con mi hermana, ¿verdad? Bien. O sea, hay como mucha sinceridad para decirme las cosas. Le amo a tu hermana, salimos de farra con tu conoces. Hermana. Le conoces. Sí, le conozco. Te quiere mucho. Sí. Sí. Bueno, y ella es la que se encarga de... De tirarse la posta. Sí, decirme, che, esto no da, o esto está genial, o cosas como esas. Bueno, me encanta y además tengo que decirte algo, nosotros no fuimos, pero hoy comemos. Ah, muy bien. Hoy comemos, en Saber Comer, hoy hacemos una tarta de ricota fit by Padrón. Me muero. Dije, viene el espléndido, el fit del canal y tiene que estar esta tarta que te va a encantar y aparte es facilísima. Nos vamos a un pequeñísimo corte y volvemos en Saber Comer.
No sé dónde van a ver. No. Vamos a cocinar nomás. Vamos a cocinar porque es desastre bailando. Pero le tiramos un pasito, ¿o no? ¿Viste? Para amanecer, porque algunos recién se están despertando, ¿eh? Buenos días a los que recién se despiertan. Y estamos acá en Saber Comer con mi querido Carlos Gómez, capo total de América. Y hoy vamos a cocinar una tarta de ricota fit. Porque así como lo ven, flaquito divino. Se cuida, ¿eh? Se cuida. Miren, y como yo soy de la vieja escuela, no veo un sorongo, vos vas a leer la receta. Muy bien, me encanta. Bien, ahí. ¿Te acordás antes cuando estábamos en BDA? Yo te leía la receta. ¡Cierto, Maena! Te leía la receta. Disculpame, querida, ahora ya soy conductora. ya subimos ya el nivel. Estamos escalando. Bien. Y haciendo las cosas correctamente. Yo no sé por qué se ríen. ¿Por qué se ríen allá? Qué atrevidos que son. No. Bueno, yo les digo a todos los que nos están viendo ya que se prendieron a Saber Comer. Bien, se puso todo colorado. Bien, descarguen la receta del día de hoy, tarta de ricota fit, por el código QR que aparece ahora en pantalla. Pero Carlos va a leer los ingredientes de esta receta. Y si la perdiste, llegaste tarde, la tenés en las redes sociales @AmericaTVParaguay y @ChinaPadrónRosy, todas las recetas de Saber Comer. Y vamos, Carlito, a la receta. Dale. Bueno, para esta ricota fit by Padrón, ¿qué vamos a necesitar? Dale. Atendé bien. 250 gramos de harina de coco. Me encanta la harina de coco. ¡Qué chuchi! Bueno, 250 gramos de coco rallado, 2 huevos enteros camperos de Cerrito PI, edulcorante líquido, esencia de vainilla, cantidad necesaria, 100 cc de aceite de coco neutro, me gusta. Y para el relleno, 500 gramos de ricota magra, ralladura de un limón y edulcorante líquido, esencia de vainilla, una cucharada de queso crema diet, 4 huevos enteros de Cerrito, obviamente, y una capa dulce de leche o mermelada de Cerrito Pérez. ¡Qué nivel, señora! Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, me encanta. Bien, acá tenemos el coco rallado, va a ir a troden. Están las medidas, obviamente, en la receta. Yo acá siempre tengo un poquito más porque ¿qué es lo que puede hacer modificar la cantidad de los ingredientes, el tamaño de los huevos? O sea que si tenés mucho huevo, cambia. Y son grandes, cambia. Yo no sé, digo algo y todos se ríen, ¿eh? Bien. Y acá tengo la harina de coco. Famoso, pues, famoso, primero todo lo seco. Primero, mira cómo sabe. O sea, separado. Carlito. Separado. Sabe, Carlito, ¿eh? Me encanta la textura. ¿Puedo acercarme? Sí, por favor. La textura de esta harina de coco. Harina de coco y coco rallado, ¿verdad? Qué genial. Bien. Pero esto se puede hacer salado también con esto. Claro, esto no tiene sabor. Ah. O sea, no es dulce. Me encanta. Muy buena. Y el coco rallado, si vos no querés que tenga azúcar, sí, comprás coco rallado sin azúcar. Entonces muy bien, neutro. Muy bien. ¿Sí? Bien. Y acá que tenemos el aceite de coco, ¿sí? Obviamente recuerden que el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente. Acá le dimos un toque de microondas para hacerlo líquido. Hay un detalle sobre el aceite de coco. Sí, contame. Viste que yo soy medio fan, entonces... Sí. Leyendo un poquito, ¿cómo elegir un buen aceite de coco? ¿Cómo elegir un buen aceite de coco? Bien. En su estado líquido tiene que ser transparente y en su estado sólido tiene que ser blanco. Me encanta, eso es espectacular porque ahí se diferencia de la grasa animal, porque al ser coco es de grasa, es una grasa vegetal y es muy importante tener en cuenta esa técnica para comprar alimentos de calidad. Voy a romper los huevos. ¿Cómo te gusta? No, mentira. Especialista. Yo tengo especialista. Un PhD en romper los huevos. Está bien, pero hay que divertirse en esta Totalmente. Vida. Totalmente. Romper todos los huevos que quieran ser rotos. Todos los huevos. Uno a troden. Sí. Y viste, este es chiquitito. Vamos a ver con dos cómo queda, porque tenemos que armar la masa. Ajá. La masa de esta tarta, ¿sí? Que obviamente va a estar rellena con ricota. Esta es una clásica tarta de ricota que tiene obviamente ingredientes fit para mejorar la calidad y para incorporar además
nutrientes que generalmente no los tenemos en cuenta en nuestra alimentación. Me encanta. Vos hablaste de que hace un tiempito como que te cuidás, sí. En tu alimentación. Así mismo. ¿Estás asesorado por un profesional? Sí, sí, sí. Bien. Vos sabés que no me caso mucho. Sí. Sí, sí, creo que son una guía muy importante para hacerte las dietas y todo lo demás. Pero bien. Después mucho de autodidacta también. O sea, bien. Yo sé que por ahí no es políticamente correcto lo que digo, pero... No, pero hay que ser sincero. Acá, mira, el saber comer ya vino cada una a decir cada cosa. Muy bien, entonces puedo decir lo que se me antoja. Ni te vas a estresar, sí. Ok, no, bien. Y que te decía que a veces por ahí te quieren tener mucho de rehén también. O sabes que veo que te hacen dietas que no son realistas. Bien. Contame, eso me encantó. Voy a poner un huevo más porque, como les dije, son chiquititos. Estos son huevos camperos de gallina felices de Cerrito Paraguay. Me vas me a preguntar encanta. Que son gallinas felices. Gallinas felices, claro. Sí. O sea, ponen huevos felices. Claro, y están libres en el campo. Por eso me se le dice huevos de gallinas felices. Bueno, me encanta. Muy dale. Bien, muy ¿qué bien. ¿Qué ibas a decir? Eso me encantó porque ahí están todos mis colegas escuchando lo que dice Carlito Gómez. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Hay veces que te venden dietas, yo digo dietas de internet. A todos le dan la misma dieta, bajan la dieta de internet, así con platos que son muy difíciles de conseguir acá. Te dicen... Sí. Ponele, o sea, sí. El salmón ya es mucho más fácil de conseguir, sí. Pero está carísimo, ¿verdad? Huevo, no. Familia numerosa, olvídate, lo mirás por TV. No, y le decís, un salmón grillado con, no sé qué, con una salsa de puerros. Sí. No, pues, ¿entendés? O sea, algo más realista, algo que la gente pueda comer, que sea mucho más fácil y que no te cueste un huevo la cara me también. Me están cayendo los lagrimones porque está diciendo que somos irreales las nutricionistas en Paraguay. Estoy diciendo que algunos bajan la receta de internet y le dan a todos la misma receta. Ahí está. ¿Podés tirar algún nombre? No. Ahí se arma, ¿eh? Sí, no, en serio. Pero vos sabes que no digo que todos sean así. Obviamente hay gente muy responsable. No, yo no soy así. Sí. Muy bien, aclarado. Sí, claro. Por la duda. Porque vos me podés explicar mucho mejor, ¿verdad? O sea, la dieta, la guía nutricional se arma de acuerdo al objetivo que quiere el paciente y de su condición. Totalmente. Y algo muy importante que acabas de decir es de lo que tiene preestablecido mensualmente para gastar en supermercado. Sí. Porque... la realidad, cada uno sabe lo que le aprieta el bolsillo, decía mi mamá. O sea, vale. Lo que de por ahí vos decís, no, mira, yo tengo que gastar un sueldo mínimo en supermercado. Y vos le pensabas poner salmón, que no sé qué historia, obviamente que eso va a resentir en la economía y la idea es que coma todos los días. Exacto, y que coma bien, porque exacto. Si vos te pones dietas así con... Ah, apretado el zapato. ¿Qué dijo? Ay, pero bueno, el bolsillo también aprieta. Yo soy tipo el chapulín colorado, querido. O sea, es que si quiero cambiar el refrán, voy a cambiarlo. Pero el bolsillo también aprieta, en serio. Sí, si a pensar, el supermercado. Sí. Eso estábamos viendo la semana pasada. Un legislador. Sí. Una legisladora, en realidad, una senadora. Sí. Dice, se fue al super, parece por primera vez, porque todo lo que nos vamos al super constantemente sabemos que hace meses están subiendo los precios. Exactamente. Y ahora tengo miedo yo lo que va a pasar en Navidad. Sí, no, miedo. Terrible. Bueno, y esta senadora, cuestión que esta senadora colorada, sí. Que vive muy bien del Estado, que gana sí. Mucha guita, se fue para irse al súper. Por primera vez en la por historia. Por primera vez y se dio cuenta que los precios están por las nubes. Maena, pobrecita. Y bueno, ahora está preocupada. Ahora está preocupada sí. Y quiere conversar con los supermercadistas para que los supermercadistas no jodan con los precios. Mira que yo soy perdida en el espacio, pero sí. Los políticos que se han perdido en el espacio no da, ¿eh? Por eso. Lo que pasa es que ellos viven en otra realidad. Sí. Ellos viven en una realidad de salud pública, salud privada. No sí. Se van a los hospitales públicos. Total. O sea, ¿cómo quiero saber comer frente a un hospital público lo que padecen las personas? Increíble. Sí, no, y ellos no se van a un hospital público, sí. No se van a un colegio público, no mandan a sus hijos a colegio público, no exacto. Les importa la educación pública. Si hay luz, si hay agua, si hay protocolo sanitario, olvídate. Nada. Después, ¿qué más? Servicio, después tienen seguros médicos VIP sí. Pagados por el pueblo. En algunas instituciones te pagan incluso por mandarle a tu hijo al colegio, le pagan el colegio. Y no se van al colegio de la esquina. Totalmente. Se van a los colegios más caros del país por 1.000.000, 1.500.000 para arriba de la cuota, ¿verdad? Sí. Entonces,
Vivimos como en un país de maravilla para algunos, sí, y en un país que está complicado y que la economía del día a día en el bolsillo de la gente, como dijiste hace rato, a mucha gente le aprieta el bolsillo. Totalmente. Y está pasando mal. Totalmente. ¿Y qué crees estando ahora frente a un noticiero que a veces tienes que pasar noticias no tan gratas, pero hay que llevar la realidad también? Porque si seguimos viviendo en una nube de, ya saben qué. Sí, una nube de pedos. Sí, exacto. Perdón que el pedo no es tan reconfortante es para gas, la cocina, ¿verdad? Pero es algo que producimos. Exactamente, es natural. Sí. Bien. ¿Y qué te pasa a vos? ¿Qué crees que te sensibilizó como persona el estar frente a dar noticias que fueron realmente muy lamentables durante mucho tiempo en Paraguay y que te siguen sorprendiendo a veces día a día de lo que tenés que decir, ¿verdad? Vos sabés que al contrario de lo que podría parecer, sí, yo creo que te vuelve más insensible. ¿En serio? Sí, te vuelve más insensible porque fíjate vos que todo el tiempo estás interactuando con ese tipo de noticias, sí, y además te das cuenta que, sí, a pesar del paso del tiempo, sí, nos vamos, en vez de ir para adelante, nos vamos para atrás. O sea, en este país, sí, no vamos para atrás en vez de irnos para adelante. No es que estamos avanzando, no es que estamos viviendo mejor, no es que, claro, no es que la gente tiene más oportunidades, no vamos para atrás. ¿Y qué pasa cuando estás constantemente informando sobre eso, opinando sobre eso? Sí. Yo creo que te volvés, uno, cada vez más escéptico, o sea, cada vez crees menos en nada, y dos, bueno, un poco negativo también, yo creo. Sí. O sea, ¿sabes qué me hiciste acordar al médico que trabaja en salud pública en Paraguay? Es como que ya no se sorprende más de las atrocidades y vos decís, hijo de mil, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y sí, algunas profesiones te acercan mucho más a la realidad, sí, que otras, ¿verdad? Donde vos estás realmente en contacto con la gente, con lo que sufre, sí, la gente. Con lo que sufre. Con lo que sufre la gente. Eso yo creo que es lo más fuerte de todo. Sí. Y cómo no hay chance de que empecemos a vivir mejor. O sea, yo sé que esto a las 8:30, a las 9, 8, casi 9 de la mañana, sí, vos decís, no es tan grato escuchar, ¿verdad? Sí. Pero realmente la gente tiene que dimensionar, darse cuenta, uh-huh, que si seguimos haciendo las mismas cosas siempre, no vamos a obtener... Sistemáticamente. Claro, o sea, no vamos a obtener un resultado diferente. Vamos a seguir viviendo de la misma manera. Mientras lo político, que te estaba diciendo hace rato, cada vez, sí, vive mejor. Cada vez vive mejor ellos, porque, sí, no solo es el salario irreal que tienen en un país sumamente pobre, sí, ¿verdad? Porque ganar más de 30 palos mensual. No, yo digo, ¿qué será que compran? Más de 40 millones ganan, sí, algunos, con todos los aditivos que ganan. O sí, si no, trabajas en alguna de las binacionales, sí, 100 millones de guaraníes. ¿Vos sabés lo que es 100 palos mensual? Yo no me puedo imaginar qué voy a hacer con toda esa plata, ¿verdad? Y bueno, hay gente que gana muy bien en este país, sí, y son los privilegiados de siempre. Entonces, si le seguimos premiando a esa gente, a esa, sí, casta de privilegiados, nunca estamos va a mejorar en este el país. Horno. Nunca va a mejorar este país. Imagínate que, por ponerte una idea, sí, de cada 100 guaraníes que recauda el Estado en concepto de impuestos, sí, 70 es para pagar salarios. De cada 100, 70. Más de 70. Nosotros, nuestro IVA, estamos ahí llorando por poner. Pero bueno, es una realidad. Y lo que también más es una realidad es esta tarta. Por favor, pero ya, bueno, la pinta que tiene. Bueno, yo ya, viste que hice la masa. Sí. La masa, le recuerdo ahí, si recién te está levantando, remoloncito. Bueno, yo te cuento que estamos con Carlitos Gómez para hacer esta tarta de ricota fit. Ya tiene la harina de coco rallado, huevos camperos de gallina felices, esencia de vainilla y edulcorante líquido. Y acá vamos a el relleno. La ricota. Ricota. Tenemos ricota nacional, Made in Paraguay, de muy buena calidad y no tan cara como la que viene de allá, ¿me, ajá, entendés? Así que apoye lo nacional. A poner al curé para atrás, ¿viste? Como dice, agrandándose como siempre. Bueno, ¿qué le vamos a agregar a esto que va a ser el relleno de esta tarta? Vamos a colocar un limón rallado. En realidad, okay, no es el limón, es la cáscara del limón, señora. Sí. Bien, ¿ok? El limón no importa que sea el... ¿Viste que hay diferentes tipos de limones? Sí, justamente eso me dijo la productora. ¿Y sabe cómo me probó? Me dijo, ¿cómo se llama ese limón amarillo? Ah. No, señora. Limón. Limón. Limoncito lindo. Limoncito el amarillo. Lindo. Me encanta. Después está el verde, sí, el Tahití, que se utiliza para bebidas
Ajá. ¿Eh? Mira cómo dicen allá atrás. Bien, sí, ok. Sí, sí. Pero este usamos amarillo porque está potenciado el sabor, más concentración de vitamina C. Ok. Así que bienvenida para esta tarta. Le agregué esencia de vainilla y edulcorante líquido. Podrían colocar también edulcorante en polvo, podría ser sin ningún problema. Acá tengo queso crema neutro, ¿sí? Atroden. Y esto voy a primero hacerle... Qué noble es el queso crema, ¿eh? De todo podés hacer. Noble, todo, dulce, salado, dulce. Si tenés mucha hambre, un tostadito con queso ya te soluciona la vida. Y como dijo Carlito, ahora vamos con los huevos. Muy bien. Este tenía 4, ¿verdad? Según la receta. 4. Este, vos ya estás haciendo el relleno. Claro, yo ya cuatro estoy haciendo huevos. El relleno. Vamos a probar 4 para ver cómo queda. La productora se debe estar agarrando de los pelos porque siempre dice que dejó todo sucio. ¡Ah! Que no sé qué, pero esta es la cocina real. Claro. Vos sabés que a mí me encanta cocinar. Sí. Pero... ¿A qué? Pero, siempre hay un pero, como se dice, ¿sí? ¿Verdad? Soy muy obsesivo con la limpieza y con el orden. ¿En serio? Entonces, me desespera que toda la cocina esté desordenada. Vamos, que... a mi casa, entonces, me voy a tu casa y te limpio, no, sin problema. No, yo ayer era a las 12 de la noche y estaba repasando. Sí, 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 pasa. Increíble, los adolescentes. Pasa, pero sí. En serio, a mí me desespera la cocina desorganizada. No es para meterte presión ni nada, ¿eh? Está muy organizada, está muy organizada tu cocina, no te preocupes. Sí, así dicen todos. Voy a poner 3... Y vamos a ver cómo queda con 3, porque esto se tiene que quedar... probando. Claro, se tiene que quedar una pasta. Ajá. Esto va a ir a horno. Pero te tengo que hacer la pregunta del millón y vos tenés que ser sincero. Muy bien. Mirá que vos sos uno... Yo soy una de tus fans, siempre muy te bien, dije. Muy bien, me encanta, bien. Gracias. Ahora, me vas a decir... Sí. Si tiene que elegir Carlos Gómez un dulce para acompañar esta receta, vas a elegir dulce de leche... ¿Mermelada de guayaba o mermelada de frutilla? Me está de poniendo, Cerrito, Paraguay. Me está poniendo en una situación muy complicada porque... Y bueno, querido, así es la vida. Amo las 3 opciones. ¿No podemos hacer una mezcla así, tipo dulce de leche, frutilla con guayaba? Decime si no. Esto va directo para un nuevo producto que puede lanzar Cerrito. ¿Me estás queriendo cambiar la receta? No, no, vos sabés que... me juego por el dulce de leche. Me juego por el dulce de leche, pero te digo que me encanta la frutilla. Okay. Y me encanta aún más la guayaba. O sea, realmente... O sea, si te ponen guayaba o frutilla, elegís guayaba. Sí, es así. Okay. Dulce de leche, puesto número 1. Bien. Guayaba, puesto número 2. Y puesto número 3, frutilla. Bueno. Lo ha dicho el invitado, entonces vamos a hacer con dulce de leche. Me encanta. Bueno, dulce de leche de Cerrito, Paraguay. Wow. Miren lo que es esto. Gente de nivel estamos hablando. Recuerden que esta es una vuelta de rosca de esta tarta de ricota. Bye, padrón, queridos. Ajá. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Vamos a hacer bien... Bien potente quiero, ¿eh? Bien potente. Nada de regatearme tus dulces, Cerrito. No, Cerrito, ¿sabes qué? Me trae todos los productos semanalmente para que acá nos hagamos un festín. Me encanta. Bien, eligió el invitado, el soberano invitado que va a decidir y que decidió por el dulce de leche. Che, ¿me traes otra lata de... ¿Otro gozo de dulce de leche? Me quedé corta. Fíjate ver, si hay entre esos, no hay. Acá tenemos... Miel. Ah, tiene miel de abeja también. Qué sí, genial. Miel también. Wow. ¿Qué dice ahí? Estos son vegetales ya. Bien. Esta es frutilla. A ver. Esta es guayaba. Ahí está. ahí tenés, dice. Por ahí tenés. ¿Dónde tengo? ¿Dónde? Ah, mira, mágicamente, ahí abajo abrí. A ver, acá. ¿En el otro? A ver. Si mi producción dice, ahí tiene que haber. ¿Ahí? Ah, en la ladera. Ah, bueno. Espérame, porque acá tenemos que salir así. No quisiste. ¿Quieres que te pase? Sí. Si querés hacer algo, porque acá vienen a cortar la cebolla. Claro, estoy vos no me dijiste nomás que te ayude. Ay, bueno, me encanta.
famoso cuando te vas a casa ajena, no sí. te mueves mucho en falso. Si, si, ¿en serio? Bueno, yo soy al menos así. ¿Vos no sos de abrir la ladera ajena y no, eso? No, jamás. Yo abro todo, voy al baño, todo. Este creo que tiene la técnica de que tenés que hacerle un pequeño... Sí, bien ahí, mira cómo bien. Sabe, ¿eh? Ahí está. Cuidado porque estos cuchillos Secotec son... Súper, ultra. No me dijiste nada de mi set de cocina. Excel, de la cocina de mi casa pasé al Instituto Gastronómico de las Américas. En el IGA estamos cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Y gracias a todo el equipazo que tiene acá, la primera y la mejor escuela de cocina. Me encanta. ¿Vos sabés que me sorprendí? Le preguntaba a los chicos. Sí. ¿Pero ellos cocinan en serio acá? O sea, todo real. Y sí, o sea, y entra a la cocina. Y lo que morfan sí. después. Claro, porque sí. ¿qué hacen con la comida, verdad? Claro, no, se la comen. ¿En serio? Sí, llevan sí. su viandita. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, es que vos no podés decir porque este equipo... Perdón, pero esa este es la equipo, combinación de Paraguay con Argentina, es jodida. Dios, este equipo que tenés, sí. Patricia Padrón, detrás sí. de cámara, yo sí. no te la robo. Bueno. No te la robo, ¿eh? Bueno. Ahí Rodri está emocionadísimo. Él no, es más emocionado. ¿Viste lo que es? Saber comer. ¿Qué me decía? Encanta. Ay, dice que sí, claro. Y a mí que me coma el Michi, ¿verdad? Che, vos dijiste que ibas a contar. Dijiste que ibas a contar, Patricia Padrón, ¿qué te dijeron? ¿O no ibas a contar? ¿O dijiste nomás que no te ibas a contar, verdad? No, no. ¿Sabes qué? Pongo todo no, el relleno. No, yo no voy a decir, ¿eh? No sé, no, no. Pongo todo el relleno, ¿eh? Esto, eso era para el adentro nomás. Ah, bueno, pues no iba a contar. Pregunté nomás. Sí, yo después te cuento. Nos vamos a un pequeñísimo corte. Ponemos esto al horno. Ajá. Y volvemos enseguida. Muy bien. A veces tenemos que callarnos la boca y solo bailar. Exacto. Pero, o sea, no en sentido figurado propiamente, sí. sino que a veces tenemos que vivir la vida menos preocupados por lo que puede llegar a pasar. ¿Qué tenemos mensaje, que disfrutar nomás. ¿Qué mensaje está tirando acá Carlos Gómez en Saber Comer en este último bloque? Pero yo te digo algo, Carlos. Sí. Yo te piropeé desde el vamos ya, pero vos no me dijiste nada. Hermosa, bueno. divina. Además, te queda muy bien el lila. ¿Viste? Sí, súper genial. ¡Flaquita! ¡Flaquita, divina! ¿La carita? Espérame, que para fin de año soy otra. Ah, ok. No, mentira. Gracias, Vero Pardo, indumentaria gastronómica, que me hace todos los looks divinos. Que me dijeron que tengo que estar más destapada. Ah, ahí nuestra más fashion, sexy. Sí, nuestra fashion G Brito me dijo, destapate un poquito más, tipo mucha ropa. Así que Verito, te estoy llevando unos nuevos looks para que me armes. Y agradecer obviamente a Charmé Coafer por el color, el peinado y a Salón de Belleza Paola y Juani que me hacen las manos. Estoy potenciando el noviembre azul. Ah, muy bien, importante. Cuidado, sí. hacerse todos los estudios, todos los varoncitos, ¿eh? No se me hagan los remoloncitos, ¿eh? Nada de decir, yo no quiero que me metan en... No. Acá no, no hay que meter todo, hay que sacar todo, pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Por favor. Y para las mujeres tampoco es fácil. No. Y lo que no es fácil es que se está cocinando, que no se me queme el... vos me hablas mucho. Perdón, yo soy muy... Sí. En el colegio me decían, en la escuela te hacía cuando te hacían la nota sí. famosa, ¿verdad? Sí. Charla mucho en clase, porque no paraba de hablar. Ay, vos sabés que yo también. Y, bueno, y ahora me quejo de mis hijos, pero es de lo tal que madre, hay. Tal hijo. Exactamente. Pero yo te cuento que tengo algo para vos. Te voy a hacer la viandita y te vas a llevar la...
La tartita, porque de acá te vas con tu jefa. Claro, me voy con Norita, porque a las 9, sí. 9 y 5 más o menos, tomamos el café con las noticias. Así que me tengo que ir volando. ¿Ya sabes todo lo que vas a contar? Por supuesto. ¿Y si llegas tarde, Norita te reta? Le culpo a Patricia Padrón. Exactamente, culpame. Culpame a mí que me llame por teléfono Norita Rodríguez. Cualquier reclamo con Patricia Padrón. Exactamente, muy bien. Pero lo que hay para vos hoy es esta promo de Secotec espectacular. Muy así bien. Que mírala. Secotec te presenta la olla de cocción lenta Chup Chup Matic. Tiene un diseño elegante, ya que con esta olla preparamos unos deliciosos guisos, estofados, caldos, asados y hasta dulces, con sabores muy intensos y texturas excelentes. Gran espacio para cocinar piezas enteras. Conseguí una cocina tradicional más sana, preservando los nutrientes de todos los alimentos. Programable 24 horas para que tengas tu comida lista a la hora que desees. Su resistente cubeta de cerámica es apta para horno y tiene una capacidad de 5,5 litros. La tapa de cristal y la cubeta son aptas para lavavajillas. Con recetario incluido, prepara las mejores recetas con toda tu familia. Ingresa a www.tiendasecotec.com.py y lo recibís en tu casa y en cualquier punto del país con todo medio de pago. Ingresando el código América podés acceder a descuentos adicionales o escribinos al 0981-921-009. Secotec, calidad europea a tu alcance. ¿Te gustó, eh? Me encanta. ¿Te gustó la promo de Secotec? ¿Te vas a comprar algo? Claro, vos sabés que de todo hay en Secotec. Sí. De todo. Me encanta. Yo te recomiendo el kit de cuchillos. Muy bien. Defensa personal y todo. Porque te digo que son de primer nivel. Acá todos los chicos ya se compraron su kit de cuchillos. Así que si querés empezar por un producto, elegí tu kit de cuchillos entrando a www.tiendasecotec.com.py con el código América, accedes a descuento. Muy bien, me encanta. Bien, y ahora vamos. Si hay que... La vida es riesgo. Todos ya saben. La vida es riesgo. La vida es riesgo. Este ella, me estoy Poncio Pilatito, me estoy haciendo una lavada de manos porque yo les cuento, la tarta de ricota, de verdad, hablando en serio, pues si no, después todos me toman el chiste. La tarta de ricota hay que dejar enfriar. Ok, muy importante. Lo ideal es meter en la heladera antes de consumir. Sí. Pero acá, este se me tiene que ir al cafecito con Norita, entonces tengo que sacar ya la tartita. Miren cómo queda. Hay que asumir riesgo en la vida, chicos. Totalmente, siempre. Totalmente. ¡Wow! Miren la pinta que tiene. Mi bebé de la casa. ¿Y qué le puedes poner? Como nosotros, vos elegiste el relleno dulce de leche. Sí. Si en casa eligieron mermelada, la que ustedes quieran de dulce, van a colocar arriba algún adornito. Miren mi productora. Me hizo... Me encanta, me encanta. Bueno, esto es la realidad, esto es cocina y mucho amor. Entonces... ¿Por qué sale tan poco? ¿Quién me hizo esto? Yo. Vos misma te hiciste. Por favor, un primer plano de cómo chorrea. Miren, cuando tenés muchos hijos y no le querés dar el dulce de leche para que aguante todo el mes, mira. Por favor, esto en 2 horas va a terminar por decorar. ¡Cállate, Carlos Gómez! ¡Andate nomás ya a tu café! Está saliendo por arriba. Bueno, ¿sabe qué? Usted póngale el dulce de leche y hágale un agujerito más grande. Usted haga bien. Usted, señora, haga bien. Nosotros hacemos como podemos. ¡Basta!
¿sabe qué me pasa? Ustedes no saben que están bajando mi autoestima así, chicos. Bueno, este que no te queda así, que no te salga para arriba y abre un poquito. Es que no veo, Carlos Gómez, esa es la verdad, no veo. Pero igual me gusta cómo hiciste, ¿eh? Una especie de caminito hormiga, algo. Caminito de hormiga. Escucha, sí. Y acordate que la base era de coco. Voy a pasar entonces, acá. ¿Qué le vamos a poner arriba? Le vamos a espolvorear un poquito con coco rallado. Me encanta. Cuanto más coco rallado tenga, mejor. Ah, ¿verdad que yo soy sí? de los dos rallados, me encanta. El queso rallado y el coco rallado. Me encanta. Me encanta. Ah, mira qué churro ahí, quedó. ¿Viste? Al final quedó rechusco. ¿Cómo al final? O sea que no le tenía. Acá todo cae por su propio peso. No tenía fe, pero yo te mando igual la tarta de ricota. El sabor yo sé que va a estar fantástico. Exactamente. Y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Carlitos. Por favor, gracias a vos por venir la invitación. La próxima para el salado y cortate una cebolla, por lo Muy menos. Muy bien, me encanta. Muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.